Capítulo 3. La percepción inocente. 1. Expiación sin sacrificio. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación. Fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su inminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice: esto me duele a mí más que a ti, y se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueses malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se marcilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. La afirmación "mía es la venganza", dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó, ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones.
¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizás por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debes ser misericordioso al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad, y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes, porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderos amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultar en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es, por lo tanto, el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría haber eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría, porque no tiene conciencia del mal, y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró
que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de obscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado, tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico. Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. 2. Los milagros y la percepción verdadera. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hacía referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. La inocencia no es un atributo parcial. No es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar de manera insensata. Su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no se convierta en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe, pero siempre ves lo que sí existe. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no sufren de una percepción distorsionada. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente,
que él creó a semejanza de la suya para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está, por lo tanto, limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Nada puede prevalecer contra un hijo de Dios que encomienda su espíritu en manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una. No hay confusión entre sus niveles, porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la percepción verdadera en vez de defenderse de ella. Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal cual es. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error. Y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. Puesto que los ves tal como son, les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce. 3. Percepción y conocimiento. Hemos estado haciendo hincapié en la proyección y apenas hemos hablado del conocimiento. Esto ha sido porque la percepción tiene que ser corregida antes de que puedas llegar a saber nada. Saber es tener certeza. La incertidumbre significa que no sabes. El conocimiento es poder porque goza de certeza. Y la certeza es fuerza. La percepción es temporal. Al ser un atributo de la creencia en el espacio y en el tiempo, es susceptible de miedo o amor. Las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor, mas ninguna de ellas brinda certeza,
porque toda percepción está sujeta a cambios. Por eso es por lo que la percepción no es conocimiento. La verdadera percepción es la base del conocimiento, pero gozar de conocimiento es la afirmación de la verdad, y esto se encuentra allende cualquier percepción. Todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. Reconocer significa conocer de nuevo, implicando que antes gozabas de conocimiento. Puedes ver de muchas maneras debido a que la percepción entraña interpretaciones. Y eso quiere decir que no es íntegra ni consciente. El milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento, es la respuesta correcta a una pregunta, mas cuando sabes, no preguntas. El primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionarlo. El milagro, la respuesta correcta, lo corrige. Dado que las percepciones cambian, su dependencia del tiempo es obvia. La forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento, y las acciones solo pueden ocurrir en el tiempo. El conocimiento es intemporal, porque la certeza es algo incuestionable. Cuando dejas de hacer preguntas, es que ya has alcanzado el conocimiento. La mente que cuestiona se percibe a sí misma en el tiempo y, por lo tanto, busca respuestas para el futuro. La mente no receptiva, por el contrario, cree que el futuro va a ser igual que el presente. Eso da lugar a un estado de aparente estabilidad, que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor que el presente. Este miedo coarta enteramente la tendencia a cuestionar. La verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. La visión espiritual es simbólica y, por lo tanto, no es un instrumento de conocimiento. Es, no obstante, un medio de percepción correcta, lo cual la sitúa dentro del propio ámbito del milagro. Una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. El hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. La Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o, lo que es lo mismo, a que tengas certeza. La certeza es siempre algo propio de Dios. Cuando amas a alguien, lo has percibido tal como es, y esto te permite conocerlo. Hasta que primero no lo percibas tal como es, no lo podrás conocer. Mientras sigas cuestionando lo que Él es, estarás implicando claramente que no conoces a Dios. La certeza no requiere acción. Cuando dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el conocimiento con la percepción. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creativo, no para la acción recta. La percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera
solo pensamiento. La percepción, aún en su forma más espiritualizada, incluye al cuerpo. El conocimiento procede del altar interno y es intemporal porque goza de certeza. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. Una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales Él estableció en sus hijos. En dichos altares es donde Él puede comunicar su certeza, y su conocimiento inevitablemente brindará paz. Dios no es un extraño para sus hijos, ni sus hijos son extraños entre sí. El conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo, y finalmente lo reemplazará. Ese es el verdadero significado de el alfa y la omega, el principio y el fin, y de antes de que Abraham naciese era yo. La percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. Teme a Dios y observa sus mandamientos. Pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza. Si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. No puedes conocer a tu hermano si lo ataca. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño y por lo tanto no puedes conocerlo. Le tienes miedo porque lo has convertido en un extraño. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. En la creación de Dios no hay extraños. Para poder crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y lo que, por lo tanto, aceptas como tuyo. Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. Los creó conociéndolos. Los reconoce perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconocen a Él. 4. El error y el ego. Las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que tienes actualmente están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo las vas a usar y por consiguiente eres incapaz de gozar de conocimiento. E igualmente eres incapaz de gozar de conocimiento porque todavía percibes sin amor. Antes de que la separación introdujese la noción de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Solo los niveles de la Trinidad gozan de unidad. Los niveles producidos por la separación no pueden sino estar en conflicto. Esto se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de en un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento de la mente errada
para que te percibas a ti mismo tal como deseas ser, en vez de como realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. El ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, ya que éstas entrañan conocimiento y no se pueden percibir. La mente está por consiguiente confusa, porque solo la mentalidad uno está exenta de confusión. Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida. Tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que es. Y no puede sino estar en conflicto, puesto que está en desacuerdo consigo misma. Esto hace que sus aspectos sean extraños entre sí, y esta es la esencia de la condición propensa al miedo, en la que al ataque siempre es posible. Tal como te percibes a ti mismo, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado. De ahí que no te puedas liberar del miedo hasta que te des cuenta no solo de que no te creaste a ti mismo, sino de que tampoco habrías podido hacerlo. Nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas y tu creación no se ve afectada en modo alguno por tu error. Por eso es por lo que en última instancia tienes que optar por subsanar la separación. No se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad recta, ya que sólo esta última está vinculada a la percepción verdadera. Puedes estar en tu mentalidad recta o en tu mentalidad errada, y aún esto es cuestión de grados, la cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento. El término mentalidad recta se debe entender como aquello que corrige la mentalidad errada y se refiere al estado mental que induce a una percepción fidedigna. Es un estado de mentalidad milagrosa porque sana la percepción errónea, lo cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo. La percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Hasta ese momento, su voluntad es únicamente gozar de conocimiento. Una vez que ha elegido percibir, no puede sino elegir de manera ambigua, y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante una percepción clara. La mente retorna a su verdadera función solo cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Esto la pone al servicio del espíritu, donde la percepción cambia. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles, pero no puede separarse completamente del espíritu, ya que de este es de donde deriva todo su poder para fabricar o para crear. Aún en la creación falsa, la mente está afirmando su fuente, pues de otro modo simplemente dejaría de existir.
Esto último es imposible, no obstante, ya que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó y que por lo tanto es eterno. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio o interpretación que el conocimiento no requiere. La función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres tu cuerpo, en un intento de escapar del conflicto que tú mismo habías provocado. El espíritu que goza de absoluto conocimiento no pudo avenirse a esta pérdida de poder, ya que es incapaz de albergar oscuridad. Esto hizo que el espíritu fuera casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. A partir de ahí, se percibió al espíritu como una amenaza, puesto que la luz disipa la oscuridad al mostrarte simplemente que ésta no existe. La verdad siempre prevalecerá sobre el error de este modo. No puede ser este un proceso activo de corrección porque, como ya he puesto de relieve, el conocimiento no hace nada. Puede ser percibido como un agresor, pero no puede atacar. Lo que tú percibes como su ataque es tu propio vago reconocimiento de que el conocimiento siempre se puede recordar al no haber sido nunca destruido. Dios y sus creaciones permanecen a salvo y por lo tanto saben que no existe ninguna creación falsa. La verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas conservar. Yo fui un hombre que recordó al espíritu y su conocimiento. Como hombre no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino de corregir el error de raíz. Demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Al unir mi voluntad con la de mi Creador, recordé naturalmente al espíritu y su verdadero propósito. No puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti, pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si la pones bajo mi tutela. Solo tus percepciones falsas se interponen en tu camino. Sin ellas no hay duda de la alternativa que elegirías, pues una percepción sana induce a una elección sana. No puedo elegir por ti, pero puedo ayudarte a que elijas correctamente. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Debería rezar: todos son los llamados, pero solo unos pocos eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen correctamente. Los escogidos son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. Las mentes rectas pueden hacer esto ahora y de este modo hallar descanso para sus almas. Dios te conoce solo en paz y esa es tu única realidad. 5. Más allá de la percepción. He dicho que las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fortaleza, y que la percepción, que es intrínsecamente enjuiciadora, comenzó solo después de la separación. Desde entonces nadie ha estado seguro de nada. He dejado claro asimismo que la resurrección fue el medio para regresar al conocimiento, lo cual se logra mediante la unión de mi voluntad
con la de mi padre. Es oportuno ahora establecer una distinción que ha de clarificar algunos de los postulados que se presentarán más adelante. Desde que se produjo la separación, ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Cuando haces algo para remediar lo que percibes con una insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. El ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamiento ingeniosos con ese propósito, mas ninguno de ellos es creativo. La inventiva, aún en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo en vano. Su naturaleza sumamente específica apenas se compara con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. El conocimiento, como ya hemos observado, no conduce a la acción. Tu confusión entre tu verdadera creación y lo que has hecho de ti mismo es tan grande que se te ha hecho literalmente imposible saber nada. El conocimiento es siempre estable y es evidente que tú no lo eres. Aún así, eres perfectamente estable tal como Dios te creó. En ese sentido, cuando tu comportamiento es inestable, estás en desacuerdo con la idea que Dios tiene acerca de tu creación. Puedes hacer esto si así lo eliges, mas no querrías hacerlo si estuvieses en tu mente recta. La pregunta fundamental que continuamente te haces, no puedes propiamente dirigírtela a ti mismo. Continúas preguntándote qué es lo que eres, lo cual implica no solo que sabes la respuesta, sino que es a ti a quien le corresponde proveerla. No obstante, es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. No tienes una imagen que puedas percibir. La palabra imagen está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento. Las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas. La idea de cambiar tu imagen reconoce el poder de la percepción, pero implica también que no hay nada estable en ti que se pueda conocer. El conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puedes tratar de interpretar el significado de algo, pero en eso siempre existe la posibilidad de equivocarse, porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Tales incongruencias son el resultado de tus intentos de considerarte a ti mismo separado y no separado al mismo tiempo. Es imposible incurrir en una confusión tan fundamental sin aumentar aún más tu confusión general. Tu mente podrá haber llegado a ser muy ingenuosa, pero como siempre ocurre cuando el método y el contenido están en desacuerdo, la usas en un fútil intento de escaparte de un callejón sin salida. La ingeniosidad no tiene nada que ver con el conocimiento, pues el conocimiento no requiere ingeniosidad. El pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre, pero te librarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. La oración
es una forma de pedir algo. Es el vehículo de los milagros. Mas la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que se ha aceptado el perdón, la oración, en su sentido usual, deja de tener sentido. La oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Cuando elegiste la percepción en vez del conocimiento, te colocaste en una posición en la que solo percibiendo milagrosamente podías parecerte a tu Padre. Has perdido el conocimiento de que tú mismo eres un milagro de Dios. La creación es tu fuente y es también la única función que verdaderamente tienes. La afirmación. Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia, necesita ser reinterpretada. Imagen puede entenderse como pensamiento y semejanza como de una calidad semejante. Dios efectivamente creó al espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya propia. No hay nada más. La percepción, por otra parte, no puede tener lugar sin la creencia en más y en menos. La percepción entraña selectividad a todo nivel. Es un proceso continuo de aceptación y rechazo, de organización y reorganización, de sustitución y cambio. Evaluar es un aspecto esencial de la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario juzgar. ¿Qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios o de nada que no sea perfecta igualdad? Percibir se vuelve imposible. La verdad solo se puede conocer. Toda ella es igualmente verdadera y conocer cualquier parte de ella es conocerla en su totalidad. Únicamente la percepción entraña una conciencia parcial. El conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción, porque un conocimiento parcial es imposible. El conocimiento es uno y no tiene partes separadas. Tú, que eres realmente uno con él, solo necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento sea total. Conocer el milagro de Dios es conocerlo a él. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. Es necesario que percibas correctamente a tu hermano, debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. El Espíritu Santo tiene absoluto conocimiento de Dios. En eso radica su poder milagroso. El hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad es una condición enteramente ajena al pensar del mundo. El mundo cree que si alguien lo tiene todo, no queda nada para los demás. Mas los milagros de Dios son tan totales como sus pensamientos, porque son sus pensamientos. Mientras continúe habiendo percepción, la oración será necesaria, puesto que la percepción se basa en la escasez. Los que perciben no han aceptado totalmente la expiación, ni se han entregado a la verdad. La percepción se basa en un estado de separación, así que todo aquel que de alguna manera percibe
tiene necesidad de curación. El estado natural de los que gozan de conocimiento es la comunicación, no la oración. Dios y su milagro son inseparables. Cuán bellos son en verdad los pensamientos de Dios, que viven en su luz. Tu valía está más allá de la percepción, porque está más allá de toda duda. No te percibas a ti mismo bajo ninguna otra luz. Conócete en la única luz en la que el milagro que eres se alza en perfecta claridad. 6. Los juicios y el problema de la autoridad. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico, porque más allá de la percepción no hay juicios. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado, o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Obviamente no crees esto, pues de lo contrario no lo habrías juzgado. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, puesto que en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable, independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. No tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida. Y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, todo juicio queda automáticamente suspendido, y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haberte negado a aceptarlo, has perdido control sobre ello. Por eso,
es porque lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí, no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Cuando te sientes cansado es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien es porque lo has juzgado como poco valioso. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo prácticamente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. También les tendrás miedo al creer que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu autoridad. Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia, porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa, el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad, que al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad, es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pues a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, de erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino solo porque sabe que les produce infelicidad. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría. Mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Al no tener certeza con respecto a tu verdadera autoría, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo.
La disputa acerca de tu autoría ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y sencillamente saber que está ahí. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia y a veces por rutas muy tortuosas de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de la paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoría. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre, o de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea, antes que nada, alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. 7. Crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimiento, su diferencia en lo que descansa sobre ellas. Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que uno rige su vida. Creer en un sistema de pensamientos basado en mentiras es débil, es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo. Y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Comprendes también
que no puedes debilitarla, de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. El diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos. Y estos están dispuestos a venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Para el creyente, todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol, mas Dios no pudo haberla prohibido, o, de lo contrario, nadie la habría podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? Al árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, o sea, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creerlo. No puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. Hasta entonces, empero, la creencia de que si puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubrimiento. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en ese punto y no hay posibilidad de resolver esto mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. Esa es la razón de que no puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que es el diablo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios,
debido a que literalmente niega su paternidad. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho, pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente está en conflicto. Todavía no has retornado lo suficiente y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento, como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. La rama que no da fruto será cortada y se secará. Alégrate de que sea así. La luz brillará desde la verdadera fuente de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú, que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables. Creer que se pueden reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Tu reino no es de este mundo, porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. Al mundo no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la puede reconocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera.